Hola, mi nombre es Carlos Fernández Cienfuegos Caro y vivo en la Ciudad de México. Estudio en la Universidad CNC Virtual y mi matrícula es AL06 1524. La materia se llama Historia Universal Contemporánea. Mi tutor se llama René Avilés Garza y aquí vamos a realizar el proyecto integrador en el que vamos a responder una serie de preguntas que nos formuló el tutor. La primera es, ¿consideras que en la actualidad el gobierno que se presenta en los países tercermundistas son gobiernos totalitarios? Porque sí, por ejemplo, tenemos el país de los países de Venezuela o Cuba que son totalmente totalitarios y que pues están cortando las libertades de sus ciudadanos y ejerciendo su poder ante todo. ¿Cómo describirías la palabra régimen con tus propias palabras? El régimen es un sistema político por el que se rige una nación. Hay diferentes tipos de régimen, puede ser democrático, totalitario, que es los que estamos viendo, son los totalitarios, por ejemplo. Los más famosos son el nazismo, el estalinismo, el fascismo, o sea, todos esos han sido regímenes totalitarios, por ejemplo. Ejemplifica una situación en la que se presente el capitalismo y otra en el socialismo. Por ejemplo, las clases sociales se pueden presentar fácilmente. En el capitalismo existen las clases sociales según sea tu poder económico y en el socialismo no existen clases sociales ya que todos somos iguales. ¿Qué es un mundo bipolar? Un mundo bipolar es un mundo polarizado entre dos naciones o dos potencias, como lo fue entre Estados Unidos y la URSS durante muchísimos años. Después de la Segunda Guerra Mundial se quedaron las dos potencias, como una como el capitalismo de Estados Unidos y otra el socialismo, como era de la Unión Soviética, de la URSS. ¿Cómo describirías el papel de los Estados Unidos y la Unión Soviética en las principales guerras, como Guerra de Corea, Revolución Cubana y Vietnam? La Guerra de Corea estaba dividida después de la Segunda Guerra Mundial en dos: la parte norte por la URSS y la parte sur por Estados Unidos. Entonces llegó un momento en que la URSS intentó invadir la parte sur, con lo cual, con el apoyo de la ONU, se llegó a un acuerdo de partirla en dos, como la conocemos hoy en día, por el paralelo 38 grados, latitud norte, ahí se partió. La Revolución Cubana, pues Estados Unidos se hizo con Cuba después de arrebatarse a la España, entonces tuvo todo el poder hasta que hubo un golpe de estado de Fidel Castro, que era socialista, apoyado por la URSS. Entonces Estados Unidos hizo un bloqueo comercial que hasta en la actualidad todavía sigue existiendo. En la guerra de Vietnam, pues, la guerra de Vietnam pertenecía a Francia, después luego Japón, luego Francia quiso recuperarla sin éxito, pero la isla se dividió en dos, igual como en Corea, por Estados Unidos y la URSS, pero aquí la URSS fue el que ganó Vietnam, debilitando a Estados Unidos. ¿Y cuál fue el impacto social de la Guerra Fría? La Guerra Fría duró desde 1947 hasta 1941 entre Estados Unidos y la URSS. Y el impacto social fue que hubo mucha división de ideologías porque era un mundo bipolar y todo concluyó con la caída del muro de Berlín en 1989, con lo cual la caída de la URSS. Eso fue todo y muchas gracias.